La tenemos originalmente programada para las 3 de la tarde.
no se les olvide que en este momento estamos también en vivo para la televisión internacional. Continuando con usted la parrilla de sanidad, en la decimoprimera posición con el automóvil número 5, sea deporte ya conocido. La posición 12 es para el género de un italiano, Estefano de Arte, segundo de Córdoba independiente. En la decimotercera posición va a entrar el género de un número 9 del piloto italiano, Alessandro Canali. En la posición 14, el género de un del piloto alemán, también independiente con el número 25, Franz Enzler. En la posición 15, otro de los independientes, el cuarto mejor de los independientes, a bordo de un DEA, en los carteles, con un coronel. En la posición 16, otro independiente, el carro del automóvil número 22 del alemán, Don Borman, perdón, Don Borman. En la posición 17, con el número 18, el automóvil Lada del piloto Borges, ya Palmagne. En la posición 18, con el automóvil número 19, de la escudería Lada, el ruso Kislansky. En la posición 19, el automóvil número 20, también de la escudería Lada, Víctor Chacobaló. No quedaron clasificados y estarían ubicándose en las siguientes posiciones. El 0 es del pico con el número 12, Amaya, seguido de británico, también izquierdo de con el número 11, Robert Fox. Seguido de un piloto independiente, el croata, a bordo de Lucera, Juan Gómez. Ay, gracias. Otro piloto independiente que tampoco quedó clasificado en la primera carrera con un TBK número 24, el húngaro George Canet. Y cerrando la parrilla, otro piloto independiente con un TBK el danés Christian Ponce. Déjame comentarles que la vuelta más rápida fue de Anastro, el piloto británico, con el número 6 en el BMW, un tiempo de 1 minuto 38 segundos, 7 centésimas, que solo da un promedio de velocidad para este circuito de 3.2 kilómetros, de 118.92 kilómetros por hora. Este es el promedio. No es para comenzar a la comarca, a la altura de la línea de meta, ni a la línea de la mitad de la recta principal. Y dentro de los independientes, la mejor vuelta fue para Félix Cortello, el español con el número 23, a bordo de un sistema de luz, que hizo 1 minuto 39 segundos y 6 décimas, es decir, 1 segundo con 6 décimas más lento que anterior. El promedio de velocidad de Félix Cortello fue de 117.01 kilómetros por hora. Nos seguimos preparando para lo que va a ser en esta segunda carrera. Prácticamente ya todos a un coche que están formados en la parrilla de salida. Habrá oportunidad de volverles a mencionar cómo va a quedar para esta segunda carrera. Thank you.
minuto para que puedan disfrutar de esta carrera. La ronda número 4 del campeonato mundial de marcas, aquí en el autódromo Miguel Herrera. Un minuto. Señoras y señores, una vez que queda invertida la partida de salida, de acuerdo a cómo quedaron los pilotos en la primera carrera, pero recordate, con el automóvil número 14, en la primera posición para el salto, luego de la de los pilotos,
Eva Müller, the second win of the season, but this one was much tougher than the one in Curitiba, wasn't it? Yeah, for sure. Every victory is tough, but this one was a step further because first I had to overtook some cars, and then the anti came back very fast behind me. First race, it was so quick, I was very worried, but okay, I drive my best, and we could win it. Congratulations. Thank you. Thank you.
Thank you.
el trofeo de primer lugar al piloto independiente de España, Félix Porteiro. Presento a Jorge Chávez, presidente de proveedora de llantas Hatch. Y para el ganador de la fábrica SEAT, presento a Glenn Valente, director de mercadotecnia en Latinoamérica de HSBC. Champagne avant. Y en este momento les entregan la champaña para el festejo. Felicidades a todos ellos. Foto no? Qui, eh. Where? Dove? Ah. Davanti alla gente, dietro e poi vi girate verso di loro così la possono vedere. Posso venire qui? Sì, sì, tutti. Ok, guarda. Tutti cos'hai guadagnato? Io non ho preso champagne. Señoras y señores, todavía tenemos más emociones en el autódromo Miguel Aver con la carrera de los chicos. Mientras, aquí están los ganadores de los trofeos, primero, segundo y tercer lugar, el ganador de Independiente y también el representante de SEAT como ganador de esta carrera en cuanto a marca se refiere. Felicidades a todos ellos, gracias a todos ustedes. En la camioneta número 14 tenemos a César López, en la 42 a Roberto Fernández, en la 47 a Héctor Félix, en la 11 a Alejandro Martín, en la 43 a Jorge Sevilla, en la 19 a Raúl Fernández, en la 5 a Jorge Contreras, en la 99 a Roberto Alvarado. Así que tenemos una parrilla extraordinaria. Las mejores manos de México en camionetas, aquí las tenemos en este gran circo de este autónomo que quiere haber. Es la segunda fecha de este campeonato. Nuevamente les doy los nombres y el número de cada uno de los pilotos. Bueno, el número de la tarde dice que el nombre de los pilotos de cada uno de ellos. En la 14, César López. En la 42, Roberto Fernández. En la 47, Héctor Félix. En la 11, Alejandro Salinas. En la 43, Jorge Familia. En la 19, Raúl Salvar. En la 30, Rodrigo Palafán. En la 29, Eric Michel. En la 31, Marco Martibay. En la 48, Martibay. Andiamo, Chicho. Abbiamo messo. Se mi ha messo i miei, mi tutti i pesi, mi sono rotto il pezzo. Era l'unica cosa che non sapevo. Ora le metto sui soldi, perché io non so i chilometri che hanno. Anche io. Que pueda recuperar todo el que